Estamos en un día, Kin 9 y Mish, en el calendario maya revolucionado para este nuevo tiempo planetario. En el sol Kin sagrado, la rueda del tiempo, el caminar sagrado que los mayas nos dejaron como un legado para que nuestra vida tome un sentido. ¿Puedes tomarlo como un breviario cultural? Es un pensamiento semilla, luz, que te va a ayudar definitivamente en el día a día de tu existencia. Así que como con ese propósito positivo, constructivo, compartimos el Kin diario. Para que juntos vayamos elevándonos en las espirales del tiempo, hasta alcanzar la santa comunión de nuestro ser con esa energía suprema creadora de todo el universo. Como tú lo llames, pero esa energía que en la verticalidad te lleva a ascender cada vez más y más. Hoy estamos en un día 9 del caminar sagrado de 13 días. El 9 nos está enseñando la expansión, esa sensación de plenitud, cuando alcanzamos un estado, un escalón de maestría, donde sentimos una realización personal. Es ese 9, estado hermoso cuando sentimos que nos estamos graduando de algo. En particular, lo vamos a unir en este día al sello de fuego rojo y Mish, con el cual comienza la rueda de los 20 glifos que sucesivamente están presentes en el calendario sagrado maya llamado Tzolk'in, o cuenta de los días. El Mish es el comienzo, la renovación, los inicios. Hoy es un día para reiniciarnos. Y reiniciar aquello donde tú te estás sintiendo pleno, libre, hermoso, feliz. Vamos a retomar todas las actividades que a ti te hayan parecido que te producen estados de bienestar, de dicha, pensamientos y sentimientos que te lleven a este estado de gozo interior, de armonía contigo mismo, el estado de plenitud que solo viene cuando estamos siendo congruentes con nosotros mismos, en paz en nuestra mente y luz en nuestro corazón. Respira. Esa energía hermosa. Vamos a comenzar. Hoy es una oportunidad de iniciar con Mish un nuevo tiempo para ti. Un tiempo plagado de experiencias armoniosas que te den la sensación clara de que tu vida es un espacio de alegría, de dicha y de realización. Porque esta vida tiene que ser un caminar sagrado donde tu alma gozosa disfrute de momento a momento la dicha preciosa de estar aquí, ahora, en esta oportunidad de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los sabios mayas ya nos han heredado una sabiduría que hoy por hoy es esencial. Nos dice, para comenzar, tienes que centrarte en ti mismo y con prudencia observar todas las condiciones, situaciones internas y externas para no seguir cometiendo los mismos errores. La palabra prudencia en este Kin es sumamente importante. Y la prudencia se da cuando estamos observando,
cuando viene un elemento que en los diversos caminos espirituales y evolutivos nos llaman como el observador. El observador es nuestro propio ser que se da el tiempo de observar, de autoobservarse, observar a los demás, de observar el medio ambiente. De tal manera que en esa observación clara, serena, sin juicios ni prejuicios, clara y serena, repito, se va a dar cuenta de las cosas que necesita renovarse, las cosas que necesita exponenciar, aquello que se necesita implementar para que tu vida alcance el estado 9 de plenitud. Así que nuestro observador sereno va a tomar decisiones prudentes dentro de esa paz interna. Esta es sabiduría puesta en práctica en tu vida. Este mensaje es para ti. Tú eres el ser que camina por las espirales del tiempo. Respira e integra. Piensa, ¿qué es eso que tengo que retomar, que reactivar para sentirme pleno, libre y feliz? Por supuesto que de manera también implícita está aquello que tenemos que desactivar, quitar, porque nos producen estados de dolor, opresión, sumisión, angustia o ansiedades. Pero la sabiduría maya es tan grande que nos dice, centra tu atención en aquello que quieres potencializar. Pon la energía vital en hacer, maximizar aquello que es bondadoso, noble y bueno en ti. Así que al hacer crecer la bondad en ti, todos los estados negativos, destructivos, por ende, se irán disolviendo y ya no estarán más dominando tu ánimo, ni tu mundo, ni tus circunstancias. Así que decide hoy, 9 y Mish, renacer como un ser pleno en ti mismo. Tú tienes ese potencial, es un elemento de fuego. Tienes que activar tu ímpetu, tu energía vital. Es el momento de lanzarte con determinación a vivir en el nivel que te corresponde por derecho divino. Y así decimos estas afirmaciones hermosas. Yo renazco en la plenitud de mis cualidades. Yo renazco en la plenitud de mis cualidades. Yo renazco en la plenitud de mis cualidades. Ejerzo mi libre albedrío y reactivo todo lo bello que hay en mí. Ejerzo mi libre albedrío y reactivo todo lo bello que hay en mí. Activo mi libre albedrío y renazco con todo lo bello que hay en mí. Retomo lo que me es hermoso, lo que me lleva a la luz. Retomo todo lo que es hermoso y me lleva a la luz. Retomo todo lo que es hermoso y me lleva a la luz. Hoy renazco reactivando mi máximo bien. Hoy renazco
activando mi máximo bien. Hoy renazco activando mi máximo bien. Yo me siento impulsado a ser yo mismo, asumir la dignidad de mi ser, con valentía manifiesto la grandeza de mi alma. Yo soy un observador de mi mundo y con prudencia, inteligencia y habilidad manifiesto la grandeza de mi ser en un reinicio de una nueva vida, donde asumo la grandeza, nobleza y belleza de mi ser auténtico. Respira y siente. El divino poder ya se ancló en ti. Toda la luz de Dios ahora te acompaña en este ejercicio de renovación. Tu destino es la plenitud. Tu destino es la grandeza. Tu destino es la plena realización de todas tus potencialidades. Que así sea, así es, hecho está. Y vamos a decir todos juntos, con el corazón agradecido, me fundo con el gran espíritu de mi Creador. Hun Hunap Ku. Hun Hunap Ku. Hun Hunap Ku.